voz de la patria grande. Sí, una persona murió y 8 resultaron heridas en este ataque llevado a cabo en la mañana de este jueves en los alrededores de un asentamiento judío en la Cisjordania ocupada, según fuentes policiales y de los servicios de emergencia que fueron citados por medios israelíes. Los atacantes habrían sido 3 y habrían sucumbido a las balas de civiles armados o de miembros de las fuerzas de seguridad que se encontraban en el lugar. También se supo que eran originarios de la zona de Belén y 2 de ellos eran hermanos. Ninguno estaría en el radar de las autoridades de Israel y habrían dedicado tiempo a preparar el ataque con antelación, justamente porque sabemos que Israel tiene un sistema de inteligencia exhaustivo. Bueno, los hechos tuvieron lugar en el control de seguridad que da acceso a la colonia de Mal Adumín, en una carretera que lleva desde Jerusalén Este hacia el Mar Muerto. Y los atacantes, siempre según fuentes policiales, toda esta información, llegaron en 2 vehículos armados con rifles, pistolas, granadas y también otros armamentos. Itamar Ben-Gvir, el ministro de Seguridad Nacional y uno de los principales valedores de los asentamientos judíos en Cisjordania, de hecho, él mismo vive en una de esas colonias, insistió en que hay que repartir más armas a la población para poder hacerle frente a este tipo de operaciones. Y el también ultraderechista ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, ha reclamado después del ataque al primer ministro israelí, a Benjamín Netanyahu, que ordene la construcción de miles de viviendas nuevas en las colonias ilegales judías de Palestina. Esto según lo que publicó en su red social X. Voz de la Patria Grande.